Vamos a la saga androide. Vamos allá. El Papu Misterioso. Han pasado 3 años desde que el Papu Misterioso avisó de la llegada de los terribles androides. Son oponentes temibles y los guerreros Z los combaten para cambiar el curso de la historia. Uy, porque se me hace que el androide 20 va a ser una locura. Se me hace que el androide 20 me va a joder de una manera. Ah, bueno, empieza con Trunks contra Mecha Freezer. Bien. Pensé que iban a obviar esta pelea, pero bien, me sirve. Tenés que tener los 3 círculos. Bueno, ya fue. Ya le ganamos. Vamos. Derrota al enemigo con ataque de espada luminosa dentro del tiempo límite. Movimiento final. Ok, básicamente cortarlo en trocitos. Ok. Vamos. Tráiganle una falda a la niña. Exactamente. Hola, soy Trunks. Mirá si Freezer hubiera entrenado un poquito, ¿eh? Un poquito antes de venir a la Tierra se mapeaba a Trunks. Goku no es el único Super Saiyajin de este lugar. Aquí tienes uno frente a tus ojos. Le voy a poner la falda a todos ustedes. ¡Basta! Cuidado. Ok, es el ataque final entonces. A otro lado. Lo único que tenés son trocitos de la muerte. Una panzona. Te lo comes. Perfecto, sigamos. Uno tiene una explosiva, qué capo. Full power. Llegó el momento. ¡Ahora! ¡Buena pieza! Canónico. Ok, Nightmare, te debo una carta. Un momento, Freezer, no tendrías que estar hablando. Estás hecho pedacitos. Va, ni siquiera, estás hecho polvo. Javi, me lo quedé en los trocitos. Me lo regalas para asarlos. Quiero hacer asado de Freezer. Hamburguesita de Freezer. Hamburguesas. Hamburgers. Uy, no. Uy, no, esta pelea. Uy, Yamcha. La última vez que humillaron a Yamcha. Porque fue su última. Acá lo retiraron. Acá jubilaron a Yamcha. Literal. Acá, esta vez, este capítulo, jubilaron a Yamcha. En este capítulo. En esta pelea. Dijo Yamcha, yo, ¿sabes qué? Me retiro. Ya no quiero jugar más. Un gusto. Muchas gracias por todo. Hasta acá llegué, dijo Yamcha. Uy, no, esta pelea lo que va a hacer. Bueno, vamos a ver qué tal va. Elegí deck Nightmare, ahí te lo va a entregar Gara. Se viene Donna de Yamcha, se viene. A ver. Sobrevive. Sabote el tiempo. Tengo miedo. Androide 20, por favor, no me perfores. Por favor, Androide 20, no me hagas daño. ¡Chacha, corre! ¡Me están papeando! ¡Dale! ¡Ahoga, Fufu Ken! Le pego un cabezazo al final. ¡No, me cabe, joder! ¡Maldito viejo asqueroso! ¿Por qué no te acercas y te lo digo al oído? ¡Toma! ¡No! ¡Es muy rápido! ¡Maldito viejo culero!
¡Dale tu cabezazo, Yanta! ¡Ahora! ¡Comela, viejo! ¡What! ¡Me recagaron! ¿Qué? ¡Maldito viejo cagón! ¡Toma! ¡Mostrame tu culito! ¡Vámonos! ¡Maldito viejo culero! ¡Ahora, Yamcha! ¡Me lo voy a papear! ¡Me lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Te salvó el tiempo, viejo! ¡Te ibas a morir! ¡Acá te lo tiraba! ¡Me lo repapié, boludo! ¡Boludo, lo iba a matar! ¡Lo iba a matar! ¡Lo salvó el tiempo al viejo, no a mí! ¡Al viejo! ¡Le iba a dar el Kamehameha en toda la cara! Goku, esta vaina es seria. Al fin la activaron, No, tremendo, Yamcha si no se retiraba, Esta vaina es seria. Literalmente dijo eso Yamcha, Ay, Dios, cómo la estoy pasando bien en este stream, la puta madre. Vamos con el próximo. Goku Super Saiyan contra el androide 19. Esto pinta mal porque a Goku justo le agarra su enfermedad del corazón. Dice, si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé. Y Goku sufre del corazón. Sobrevive hasta que se agote el tiempo. Encima el 19 le empieza a chupar la energía, o sea, peor. O sea, está hecho mierda Goku acá. Uf. A ver. 19, no me toques. La concha, ya pesa, Goku. Ah, bueno. ¿Quieres hacer un poquito de daño, 19? Un poquito nomás, Comela, 19. Super Kamehameha. No puedo creer cómo fallé. Está difícil esta, Mirá el daño que me hizo con una sola cometida. ¡Cómelo! No, lo que me quita... Lo que me quita este tipo no es normal, ¡Cómelo! ¡Cómelo! Cargar aquí al máximo. Este es el Goku que tiene. No te puedo creer morir. 16 segundos quedaban. No, es que el daño que el daño que te saca 19 es tremendo, 19 ya se está tardando en aparecer en Sparking Zero, pero va a aparecer, no tengan duda. El Gurdu este va a aparecer, no tengan duda de que va a salir. Me saca de onda ese reflejo. Sí, es algo del Tenkaichi 1, creo que. No sé por qué lo pone ahí como un Shader salido de una sombra rara. Pero solamente pasa con los Super Saiyajin. Ves que 19 no lo tiene. Como el aura. Quisieron hacer como un aura Super Saiyajin rara. Deja de pegarme, gordo, hijo de. No te vas a comer, gordo. Dale. 27 segundos, no aguanto, saca demasiada vida. I'm the superstar. Nico, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Otro. Así voy a estar, Viene Kamehameha. Viene Kamehameha. Y ahora voy a ir yo. Porque yo sabía que iba a hacer esto. ¡Dale! ¡Hola, Andilax! ¿Cómo andamos? ¡No puedo creer! ¡Goku,
¡Mostrame, mostrame tu culito! ¡Mostrame tu culito, gordo! ¡Mostrámelo! ¡Mostrámelo! ¡A casa! Perdón. Me vine muy arriba. Me emocioné. Le tiro cabeza por todo el orto. Ay, cómo me encanta hacer eso cuando te muestran así el culo, boludo. Te pegas en la panza, entonces haces y te muestran todo el orto y le tiras todo el kamehameha en todo el orto, ¿viste? Ay, Dios mío. Perfecto, perfecto. Por favor, que alguien saque clip de eso, por favor, lo necesito. Si sacan clip, prometo subirlo a TikTok. Se los prometo. Ah, maldito. Me hizo sufrir, ¿eh? Bien. Derrota al enemigo con Big Bang. Tengo que hacer el ataque Big Bang. A ver, vamos a matarlo con el Big Bang de Vegeta Super Saiyan. A ver. Hola, Android 19. Ahora estamos en igualdad de condiciones, maldita chatarra. ¡No veo nada, juego! Maldito árbol culero. ¿Un calijón? No, una onda de poder máximo. ¿Qué tenés, Vegeta, de ataque de velocidad? Me viene bien. Todo tiene el mismo ataque peor de velocidad. ¿Vale? Me tengo que matar con Big Bang. No. Bien, que no se nos muera. Se va a morir, ¿eh? ¡Pero déjame cargar aquí, gordo! ¡Déjame cargar ki, gordo, al alfabeta! ¡Ahí está! ¡Ate poker! Me va a cagar. ¡Acercate, furro! ¡Jumela! ¡Bien! ¡Perfecto, perfecto! GG, ¿cuántos memes se hicieron con el Vegeta de estas? ¡Un montón! ¡Hola, Mani Manito! Y me desbloqueé al 19. Un locket. Perfecto. Uy, Piccolo contra el viejo asqueroso. Vamos. Vamos, Piccolo, así se puede. A ver. Derrota al enemigo dentro del tiempo límite. No pasa nada, me lo papeo. ¿Este es Piccolo? ¿Será Piccolo Inicio todavía? Sí, ¿no? ¿Es Piccolo Inicio? El Don Ramón. Quítate la ropa, 20. Vamos. Viejo cochino. Fusionado con Lil, ¿no? Acá ya está fusionado con Lil, pero no sé si es el inicio o el medio. Vale, el fin. No voy a permitir que exista este nuevo viejo sabroso. De ahí viene el meme, justamente. A ver qué tengo. Si no tengo el macaco sapo al principio, si tengo el macaco sapo. Mierda. Ok, no tengo ataque con la cometida. Acá hay un pico solo. Porque la granada infernal la prende recién contra Cell. O sea, la saga de Cell hace. Lo hace contra el Android 17, supuestamente. Pero ahora se la voy a hacer al viejo asqueroso. ¡Toma, viejo culero! ¡Granada infernal! Una poronga la granada infernal, nunca le pega a nadie. Gasto de ki necesario. De las 400 granadas infernal, pega una. Es mejor moverse para el costado, esperar que el viejo nos pegue, correrse, pegarle, decir, mostrame tu panza y tirarle un
macaco sapo! ¡Muerto! ¡Listo, GG! Puedo seguir toda la noche, viejo culero. Bueno, ahora nos van a papear, gente. Llegó el momento, La granada infernal es cuando es Kami Kurosama, exactamente. Datos para ponerse a pensar. Solo 16 y 19 serían androides. Los demás son cyborgs. Exactamente. Full androides. Bueno, igual 20 más o menos. Yo creo que 20 nomás era de humano, nomás tenía el cerebro, me parece. Después lo demás creo que era todo robot también. ¡Uy, no! Acercándose, el peligro viene ya. Y para papear, ya sé el tiempo ahora. Me van a papear. ¡Me van a papear! Viene la waifu. No, disculpa, que sigo enfermito, ¿eh? A ver. Sobrevive hasta que se agote el tiempo. Bueno, me van a hacer re mierda, gente. Auxilio. Ayuda, por favor. Me quieren papear. Ayuda, por favor. Necesito ayuda. Uy. Uy. Son Goku o koroshi ni iku tokoro nan da. Yama shinai de hoshii ne. Yahari sou. Daga iku koto wa dekin na. Kono ore ga kisama ra o katazukete shimau ka. Muri shichatte. Itte oku ga. Ore wa onna da kara to itte hekagen wa sen to. Pero tú eres, no eres una mujer, eres un androide. ¡Oh, Vegeta! A mí no me importa si eres mujer, te mato igual. ¡Uy, la concha! Uy, gracias al cielo falló. Esa cosa me llegaba a pegar. Estaba muerto, ¿eh? ¡Eso grita 18, boludo! Mira cómo grita 18. Mira, mira, escucha, escucha. Mira, para, la quiero mandar a volar lejos. Grita un montón, boludo. Bien, sobrevivimos facilito, Facilito vamos a sobrevivir. F brazo de Vegeta, sí, ¡Me lo paso por los huevos! ¡No me pegas! ¡Qué buena que es la onda explosiva, por Dios! Bueno, ahí no. Terminó tu tiempo, señorita. What if? What if? En realidad cada Vegeta lo pateó. Superado, desbloqueamos a Vegeta Super Saiyan 18, 1x1, buenísimo, bien. Facilito y pal lobby. 18 que este waifu de Dragon Ball se lo lleva a Bulma, no, le gana a Caulifla. Vamos. ¿Ya pasamos a Cell? No hay pelea con 17 de ninguno. ¿Ya tan rápido a Cell? A la miércoles. Bueno, esta es la pelea con Cell cuando Piccolo tiene la brillante idea de enseñarle a usar sus células. Piccolo dice: ¿sabías que nosotros podemos regenerarnos? ¿Cómo? Dijo Cell. ¿En serio me estás diciendo? Gracias, yo no sabía. Y se regenera Cell a partir de ahí. Pero que Piccolo no piensa. Cell no sabía que podía regenerarse, ¿no? Capaz se moría el boludo. Pero no, Piccolo va y le hace tutorial de cómo regenerarse, dice Piccolo. Primero, tenés que estirar bien el brazo que no tenés y ¡pff! Sale todo el brazo. Literal fue así, ¿eh? Venga. Hola, Cell. Toma.
como que lo estoy pariendo demasiado, ¿eh? Como que casi le hago perfect, ¿eh? Dios, ¿qué es esa voz de Cell, boludo? What the fuck? Ahí decía, ¿quién eres? Decía, ¿quién demonios eres? Y dice, está bien empleado. Su subtítulo, está bien empleado. ¿Qué era, Babidi? Digo, bueno, sí, mal, boludo. Es hora de la iniciativa Cyberlingüe. ¿Cómo? Ah, por cierto, gente, ya tienen a Havik Wario disponible. Está en el deck de Silent Hill, pero pueden crearla con las cositas. Ah, bueno, ya nos pasamos a la habitación del tiempo. Qué rápido que pasa toda esta saga, ¿eh? Ya está el Havik Wario para usar. Y tienen un nuevo deck de Dragon Ball también ahí en el tiempo. Que pueden utilizar a partir de hoy. Habitación del tiempo, Trunks contra Vegeta. Soy Trunks. No tengo que papearme a mi padre porque si no se le va el orgullo. Así que tengo que dejarme perder. Realiza ataques rápidos. Me imagino que se refiere a L2 arriba triángulo, ¿será? Nah, el Cell en latino es God. El Cell en latino es buenísimo. La escena traumática donde Cell chupa humanos. Literal. Acá Trunks se lo papeaba a Vegeta, ¿eh? Trunks era más fuerte que Vegeta acá. Pero nunca le mostró su verdadero poder. Justamente por el orgullo de Vegeta. Dale, Trunks. Papea a tu padre. Eso por tus mamadas, Vegeta. Ismaku 27 dice que eres un androide. Uy, no te puedo creer. Gracias, Mani Manito. Ah, me cago. Básicamente lo que hace esa carta es que no puedo cargar ki, gente. Soy un androide. Ismaku 27 quiere que uses tu máximo poder. Uy, no te puedo creer. ¡No! ¡Tengo que hacerlo ya! Listo, Manny. Lo logré. ¡No, pero no podía cargar ki, es verdad! ¡Me cagó! ¡Me hizo una jugada magistral! Me hizo cagar, me hizo la combinación de cartas perfecta, boludo. Épico. Bueno, Manny, te debo dos cartas. Elegí deck. Me cagó, ¿eh? Es que me concentré tanto en la épica que me olvidé de la rara, boludo. Elegí deck, Manny. Ok. Ya se fue la del Ultimate Tenkaichi, la cumplí. ¡Oh, pedazo de boludo! Ahora sigue la del androide. La del androide sigue todavía, ok. Piccolo contra 17. Derrota al enemigo con granada infernal. ¿Y cómo lo voy a hacer si no puedo cargar ki? ¿Cómo voy a ganarle si no puedo cargar ki? Puta madre. Jade, ¿qué prefieres? ¿Orgullo u honor? Honor. Chris Inksus a cambio de carta. Invocación de Javi Clown. Ok. Tocará Invocación de Javi Clown. No queda de otra.
Esperen que termine la cinemática y le ponga pausa. ¿Nanda? Pam, param, 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 pam, pam, pam. Vale, juego. Voy a poner pausa. Ahí está. Ahora sí. Bueno, como procede. Aquí vamos. ¡Cambio de carta! Invocación de Javi Clown. Avatar Evolution. ¿Qué onda, Warriors? Aquí estamos nuevamente. Muchas gracias a Chris y MX por invocarme. Bueno, vamos a continuar la pelea porque luego me dicen que... Uy, ¿qué pasó? ¿Se tildó esto? A ver, un momento, ¿eh? Momento que tenemos problemas técnicos. Genial. Mi llegada ha roto la Matrix. Algo está pasando y no podemos continuar con la batalla. A ver, denme un momento. Genial, se nos cerró el juego, buenísimo. La concha de la lora. Vamos de nuevo. Es increíble, ¿eh?, lo que hace el Javi Clowns. Vamos de vuelta. Bueno, lo bueno es que lo voy guardando pelea por pelea, porque si no, cagamos. Y bueno, quedan 30 segundos más o menos de la carta, así que no se preocupen. Ahora lo haremos. Pelearemos los 30 segundos como un androide, porque si no luego dicen que los estafo. ¿Cómo andan, Warriors? ¡Bienvenidos todos! ¡Hola, payasito! ¡Hola, Kemi! Ya la cagaste, payasito. Es mi divino poder. Yorks, es mi divino poder. ¡Bienvenidos, bienvenidos! Deja de ganar tiempo, payaso del orto. ¡Cerra el culo! Garga. Caca 111. Ok, vamos. Facilito, facilito. Va a ser facilito. Vamos que se puede. A ver, déjenme que pongo pausa. Ahí está. You can load game data or create a brand new game from the beginning. Which do you want to do? Ahí está. Game from your last save point. Payaso, vas a la fiesta, la de tu culo ahí está. Vamos. Adiós, ya hermanos, nos vemos. Una Goku. Señoras y señores, con ustedes el Javillazo que jode los directos. Hola. Wily-S. Wily es el payaso que jode los directos. Increíble. Mierda, me lo ganó. Facilito para Lobby y Nightmare. Ok, seguimos la saga Android donde nos habíamos quedado. A ver. A ver si ahora me deja combatir. Ok, tengo que ganarle a este tipo con la granada infernal. Quedan 30 segundos de androide. 30 segundos. Así que vamos a usar el cronómetro del juego, el cual no está porque está en infinito. Gracias, juego. Bueno, contemos. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y gané sin ki. Pero no gané como tenía que ganar porque no tenía el maldito oso. Maldita seas. No pude ganar. Claro, tenía que hacer el ataque final. No, Nico, no vuelvas a hacer eso, por favor. Voy a tener pesadillas. Todos odiamos a los gatos. Absolutamente todos. Bueno, menos un pendejo que empieza con H, pero que nadie lo va a invocar porque nadie lo quiere. Así que no pasa nada. Pero todos los demás odiamos a los malditos gatos.
Ahora sí. ¡Adiós! Venga. Ok, ya puedo cargar aquí, ¿eh? Venga. ¡A volar, 17! Vale, necesito hacerle más daño. ¡Macacos a po! Te paso tu bola por el culo. No, no tengas una mal. ¡Venga! Ok, ahora sí. ¡Cagaste! ¡Granada infernal! Al fin sirve de algo la granada infernal. ¿Nandattenda? ¡A casa 17! Es que soy Javi Clown, no Javi Wario. Así es. En este momento estaba conteniendo mi poder, pero ahora ya no. Cagaste, 17. ¡Te he bloqueado! Facilito. Pa'l lobby. Yo sí lo quiero, pero no tengo la carta. No tiene la carta. Y nunca la tendrán, porque nadie lo quiere. Te vamos a guardar. ¡Somos 16! Esto va a ser interesante. A ver qué tal nos va con 16. Vamos. Hola. Derrota al enemigo dentro del tiempo límite. Perfecto, vamos a matarlo. Está in to kill. Está in to kill Cell. Hay que matar a Cell. 16 tiene su especial que se suicida, ¿no? Pero no me dijo nada de hacerlo, creo. O sí lo dijo. Son Goku to deau mai. Y nunca peleó contra Goku. Inochi shigatsu no baga ga mata arawareta ke. Keisan de wa watashi to Cell wa hobo gobu to gobu no chikara da. Más o menos el mismo. Keisan ga atte iru という koshou wa aru no ka ne? Que fui aquí la voz. Ikuzo. Cell o hakaiseru. Vale, 16, dale. Ya te estás tardando para el Sparking Zero, 16, ¿eh? Bueno, ahora sí soy androide. Literal, no hace falta la carta de androide porque soy androide. Me saco los brazos. Pinga. Fue un ataque, ¿eh? ¡No! Se me cagó el juego de vuelta. Gente, va a ripear el juego en 5, 4, 3, 2... Uno. Ripió. Sí, acaba de ripear el juego, señoras y señores, nuevamente. No sé qué le está pasando. Demasiado poder del célula. Pero está ripeando. Lo bueno es que vamos avanzando de a poquito, pero vamos avanzando. ¡Dale, emulador! ¡Más rápido! Vamos de vuelta. La próxima vez, los juegos de Play 2 los voy a jugar en mi Play 2. Yo no la quería usar porque dije... Nah, porque ahora con la PC, por ahí el emulador me va bien. Pero ¿sabes que el emulador de Play 2 me está tirando muchos fallos? Y no sé por qué será. Porque la PC lo banca, pero no sé por qué. Así que es muy probable que luego vuelva a la Play 2 nuevamente. Justamente a mi querida consola, mi amada Play 2. La vamos a hacer trabajar más. Hola Iván Okota, ¿cómo andamos? Bienvenido, buenas noches. Bienvenido el Iván Okota. Estamos en la saga androide barra saga de Cell. ¿Ustedes piensan que la saga androide se divide en dos? ¿O la llaman saga de Cell completo o saga androide? Yo soy de los que piensan que es una saga que tranquilamente puede dividirse en dos. Saga androide por un lado y saga Cell por el otro. Porque es demasiado extensa, ¿no? Así que para mí es la única saga de Z que puede vivirse tranquilamente en dos. Saga Android y saga Z. ¿Por qué vuelve la consola? Porque me está tirando error el emulador, ¿no ves? Que se me salió cada dos segundos ya. A ver. ¿Ya le cambiaste el BIOS al emulador? No tengo otro BIOS, es el único que conseguí. No sé si es ya otro.
Bien, no tengo que matarlo más. No tengo que suicidarme ni nada por el estilo. Perfecto. Solo hay que matarlo. Vamos. No, el de Play 1 me anda re bien. ¡Vamos! ¿Cómo va, célula? El ataque genérico de todos los personajes de este juego. Rayo del infierno. Tus barras casi te saqué. ¿Quién es un perfect? Javi Clown es un perfect. ¡Let's go! Androido Toa. ¡Menudo estropicio que he hecho! Canónicamente la saga de Cell empieza después de que Cell absorbe el número 18. Tranquilamente podemos decir que sí. ¿Alguien 16? Perfecto, tenemos a 16 desbloqueado, facilito para el lobby. Déjame guardarlo nomás, ¿no? Vamos avanzando de pelea en pelea, pero se puede, se puede. ¿Llegaremos a terminar la saga Android el día de hoy? Una de las mejores peleas de todo Dragon Ball Z. No. Peleas entre comillas. Mejor momento de todo Dragon Ball Z. Tenshinhan contra Cell segunda forma. Uf. Esto va a ser épico, ¿eh? A ver. Derrota al enemigo con el nuevo Kikoju. Vamos, vamos, vamos. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Yo creo que se puede. A ver. Bueno, Kiko Ju le tengo ganas. Hola, Cell. Este Cell es muy Vegeta, weón. Tenshin Han. Kisama Gotoki ga nan no yō kana. Cell. Kisama o kan. Eso, Tenshin Han con dos huevos. Uya, uya. Se le caga de risa, boludo. Tenshin Han con dos huevos bien puestos a enfrentar a Cell, Suman no chouz. Ore wa shinu kamoshiren. Esto es cine, gente. Esto es cine, gente. Yoi. Hajime. Vamos, Tenshin Han. Ikido. ¡Dodonpa! ¡Dodonpa! No saco nada, Tenshin Han siempre tiene los mismos tres movimientos, ¿eh? En todos los Tenkaichi siempre fue igual. Y después que hicieron una sección. Tienen los mismos tres. Estos tres que estamos viendo ahora son los que tienen el Sparking Zero. ¿Se acabó? ¡No me va a chupar! Me sacó un poquito de puto, ¿Dompa? No te puedo creer. Me salgó la pared, miro. No. Pero tanto. No puedo creer que me mató, No me dejaba salir nunca. No me dejaba salir nunca, me tenía ahí acorralado, no podía salir, me trataba de ir por los costados, pero esa onda expansiva de viento igual me agarraba. Tremendo, no, tremendo. Hola Miguel el Gamer, saludos para Nico también que anda por ahí en el chat. Grande Nico. Cell 2 irónicamente es la forma más débil de Cell. No sé si es la forma más débil, pero sí es la que más fue papeado. De eso no tengo dudas. Vamos. Esa porquería, porque no te puedes cubrir porque te rompe la guardia. ¿Goku? Bien, sigue cargando aquí, sigue cargando aquí. Que venga Yodopa, Dodopa. Bien. ¿Goku? Bien.
Pokémon me pegó en la roca. ¡Corre! Este es el momento. ¡Este es el nuevo! ¡Sí! ¡No! ¿Vos viste lo que fue esa jugada? ¿Vos viste lo que fue esa jugada? ¿Cómo lo esquivé y lo ataqué con el ataque final? No, es que fue mega épico, ¿eh? ¡A casa, Cell! ¡A casa! ¡Y se te escapó tu 18! Empezaba a gritar después en todas las islas. 18, 18, ¿dónde estás? Salí o prendo fuego todo. Y nunca salí antes. Facilito para Lloyd. Habitación del tiempo. Gohan joven, sí. Mi personaje favorito de toda la saga Tenkaichi. Vamos. Gohan joven contra Goku. Habitación del tiempo, entrenamiento. A ver. Tremendo, tremendo lo que va a hacer este combate. A ver. Ahora entraron a Goku y Gohan a entrenar en la habitación del tiempo, donde Gohan consigue su Super Saiyan 2, justamente. A ver. ¡Gohan! ¿Y sí, boludo, estoy entrenando con vos? ¿Sí? 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 ¡Dios mío! Ah, el Mazenko se le arriba atrás, ¿no? Me lo voy a papear, perdón, papá, pero... ¡Upa! ¡Mazenko! Perdón, Goku, pero va a ser perfecto, ¿eh? ¡Es mi main! ¡No puedo perder con mi main! ¡Me lo he papeado! ¡Es mi main! ¡No puedo perder con mi main! ¡Saludos para todos! ¡Hola de Master! ¡Hola David 14! ¡Bienvenido, bro! ¡Clear! ¡Y desbloquea a Gohan Super Saiyan! ¡Perfecto! El mejor personaje del juego, pero sin lugar a dudas. Tal cual. Muy bien. Guardemos. Papá ya terminó, ya. Tremendo. Cell no me va a durar nada, ya te digo. Ok. Super Vegeta contra Cell segunda forma. Another papeada. Vamos. Vamos. Por cierto, no sé si saben muchos, pero me invitaron a un torneo entre streamers de Dragon Ball Tenkaichi 13. Estaremos participando el 19 de julio, creo que es. Así que espero su apoyo, gente, porque no lo voy a poder streamear. Va a ser en el stream del organizador del evento. Así que quiero ver a los Warriors ahí echándome porras en el Tenkaichi 3. Va a ser mi primera vez jugando un torneo, la verdad, sí. Desde que soy streamer a este juego. Lo malo es que me nerfearon, gente. Me prohibieron usar a Gohan joven. Tuve mala suerte. Así que tengo que pensar otros personajes. Eso, Vegeta, díselo. Es de 3 versus 3. No, se tildó de vuelta. F por el emulador. No, emulador, me estás fallando. Se cagó. Cuando el tiempo que se cae. Nerfeado por el bien de la trama, literal. Murió.
fallecido de vuelta. Vamos. Sí, reinicia todo, dale. Vamos. Mr. Satán sirve. Y mirá, Mr. Satán es buen personaje en buenas manos. Yo no lo llevaría, más que nada por el hecho de que es una versión diferente del Tenkaichi 3, no es el original. De hecho, es una versión modeada. Entonces, la verdad no sé con qué me voy a encontrar. O sea, me puedo encontrar un Goku Blue, todo modeado, un Goku Ultra Instinto, y yo no entiendo nada, ¿viste? Pero bueno, voy a ir con lo que yo sé, boludo. Yo voy a ir con Yajirobe. Así con mis dos huevos. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Por ahora creo que voy a usar a Caulifla, que se parece bastante a Gohan joven. Yajirobe creo que por ahora. Y tengo que ver el tercer personaje, la verdad no me decido. Están tan diferentes los personajes de ese boss. No tengo idea de quién. La verdad, no tengo idea de quién me tengo. Deberé pensarlo bien, entrenar y ver bien a ver cuál se me adapta mejor. Igual yo literalmente entreno más para divertirme, ya sé que no lo voy a ganar porque literal ese juego no lo toqué nunca. Si era el Tenkaichi 3 común, bueno, ahí más o menos sabía ciertas cosas, ¿no? Pero no, esto es un mundo completamente diferente. Por eso me anoté más que nada por los loles, para ver qué pasa, para reírme. Así que bueno, veremos qué tal va. Veremos qué tal va ese torneo. Es el 19 de julio, creo. Luego se los confirmo bien, pero creo que sí es esa fecha. Dale, Vegeta, ahora sí. ¡Eso, Super Vegeta! Bien, cometida de potencia. Otro más. Movimiento genérico de acometida. No, me rompí la guardia, no te puedo. Ese ataque es una porquería. ¡Mátate, Vegeta! ¡Ahora! ¡Big Bang! ¡Otro! ¿Puedo matar con el Final Flash? Pero bueno, matarlo con el Final Flash, ¿eh? ¡Ahora! ¡Big Bang! ¡Morí! ¡Me cago! Porque lo tiré una milésima antes y acá los poderes no chocaban, ¿no? ¡Me va a matar! La onda explosiva, la vieja confiable. Acá no chocaban los poderes, entonces por eso me cagó. ¡Ay, si hubiera sido perfecto, lo hubiera ganado! Y Vegeta con su orgullo. Bueno, siente perfecto, vas a ver que te gano igual. Lo terminan papiando. ¡Hola, Max! ¡Saludos! ¿Cómo andamos? Bienvenido, bro. Acá andamos disfrutando del Tenkaichi 1, la saga androide. Sí, mira, te bloqueé en segunda forma. Facilito. ¡Hola, Alencoul! ¿Cómo andamos? Y muchas gracias por la sub, Alencoul. Bienvenido, bro. ¿Qué tal estamos? Este es mi ser favorito, aunque no es el mejor. ¿En segunda forma? ¿En serio? Yo soy la primera persona que escucho eso. Bueno, y acá cuando Trunks le dice: papá, ¿qué pinga estás haciendo? ¿No vas a dejar que se desarrolle por completo? ¡Cállate, Trunks! ¡No te metas! Le dice. Ok. Básicamente tengo que ganarle a mi propio hijo. Bueno, me tengo que retirar. Perdón por no poder regalar nada. Va a ser un evento especial. ¡Ojito, manito! Está preparando el terreno para algo turbio. No hay problema, Mani Manito, prepáralo. Muchas gracias por pasarte la stream, Mani. Que tengas una bonita semana, ¿eh? Abrazo grande. Descansa, Mani. Eso, Trunks, díselo.
ここまでは頼り強いものと戦いたいというサイヤ人の本能がないのか。あとひまでピッ。そんなことよりもセルを止めることの方が大切です。あちがあかん。こうなったら力ずくでどけてやるぞ。 Lo siento, Trunks. ¡Yo! ¡Ajimi! ¡Big Bang! ¡Vámonos, vámonos! ¡Calma, payaso! ¡Cálmame! ¡Big Bang! ¡Estoy fallando! Otro Big Bang. Otro más. Perfecto. Lo siento, Trunks, pero te metiste en mi camino. ¡Nante paca de todo! ¡Surunda! ¡Correteo! ¡Miraiga! Todo por la terquedad de Vegeta. Literal. La teoría del Big Bang. ¡Superado! Tenemos a Jacón, pero Jacón no es jugable, pero lo tenemos. ¿Se acuerdan de Jacón? ¿Quién se acuerda de Jacón? A ver. Muy bien. En efecto, Jacón. Muy bien, vamos contra Cell perfecto, pero siendo Vegeta. Nos van a papear. Tengo que sobrevivir, ¿no? O tengo que tirar el resplandor final. Gánale tirando el resplandor final, sí. Tengo que tirarle el resplandor final en toda la cara a Cell. Vamos a ver si se puede. Che, yo lo guardé, ¿no? No me acuerdo. Bueno, ahora lo descubriremos. Creo que no se tire. Hola, Cell. どうやら omotta通り 完全体になっても 大したことはなさそう. Qué boludo, que sos Vegeta. こいつは失礼した. Deba, Kiminga. Watashi no warming up o tesudatte kureru kana. Ii toma. Warming up de oshimai ni shite. Ese diálogo suena tan mal. Yoroshiku. Acabaré contigo mientras calientas. Dios mío, eso suena muy mal. Yo. Oi, Hajime. No, otra vez me hice lo mismo. Siempre se le hace esa porquería. Me hace otro ataque, la concha. ¿Te gusta que te hagan esto? 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 ¿Ves? Es una mierda que te hagan esto todo el tiempo. Por eso puedes morir, ¿viste? ¿Te gusta que te lo hagan, la concha de tu hermana, Cell? No le pido tu cabeza de acá. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? O sea, ¿no había terminado de tirar el Kamehameha? Muy directo al Kamehameha entonces. Pero ¿cuánto saca primero y principal? Y segundo, yo creía haber tirado para el costado, no que le pegaran todo el Kamehameha. Otra vez con esa mierda, Cell. Esto es un movimiento, ¿eh? Ole. Igual. Saca mucha vida, ¿no? Saca mucha vida, Cell. Creo que le saco demasiado poco. ¡Mira lo que saco! ¡El quién saco! ¡Pero de dónde! ¡La madre! ¡Lo suponía! Rápido, 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 rápido.
¡Ahora! ¡Resplandor final! ¡Lo rico dramático! ¡Vegeta Gotoki! ¡Acá, Sacel! ¡Let's go! Uf. No sé cómo, pero lo logramos. Facilito. Palobis. Ok. Super Trunks contra Cell. Vamos. 50% recién, vamos, del modo, de la saga androide. Es tremendo, ¿eh? Todo lo que falta todavía. Super Trunks contra Cell perfecto. Yo la tengo que sobrevivir. Uy, no, esta va a estar difícil. Pensé que... Encima, Trunks es re lento. Este Trunks es la lentitud hecha personaje. Mira lo que son esos músculos. Vamos, le reventaste el orto, hace la puta. Mira que es mi tronco, boludo. Hasta los pelos de la... De... Mejor no digo nada. Trunks. Tsuyui. Konna sokujikara o himete ita no ka. Omae o korosu zo, Cell. Tremendo, ¿eh? Tsuyokina serifu da na, Trunks. Puro esteroide, Trunks. Eso es malo. Este Trunks ya está confirmado para el Sparking Zero, ¿eh? ¡Yoy! ¡Hajime! Lo voy a tener acá todo el día, sí. Vamos a tenerlo acá todo el día. Total, yo no tengo apuro, Cell. Tengo que ganar por tiempo. A ver cuántos hits. ¡No! ¡Me cagaste el combo, emulador! O sea, ¿cuántos hits podré hacer? Se cagó. No pasa nada, te voy a decir bien. Bien. Me gusta que te lo hagan, vos siempre haces el mismo combito de mierda. ¿Te gusta así? ¡Superando a casa! Cell, a casa, derrotado, papeado. El tronco en esteroide, exactamente. Ok, facilito para el lobby y ahora empezaría el torneo de Cell, ¿no? ¡Uy, no te puedo creer! ¡Uy, lo que se viene! ¡Uy, lo que viene! ¡Esto va a ser épico, papus! Mr. Satán contra Cell. ¡Encima le tengo que ganar! ¡Yo pensé que tenía que sobrevivir! ¡No, le tengo que ganar! Uy, no, acá voy a estar hasta acá, ¿eh? Hoy creo que llego hasta acá, ¿eh? Me parece que hasta acá llegamos el día de hoy. ¡Mundo! ¡Ano Bagawa! ¡Vamos! A ver cuánto le saco de vida. ¡Ah, le saco bastante! ¡Qué puro que sos! ¡Le saco bastante, tú! ¡Un regalo para usted, Cell-san! ¡Otro regalo para usted, Cell-san! ¡Tome! ¡Esto es
¡Otro! ¡Toma, este con otro regalo para usted! ¡Casi perfect! ¡Mr. Satan está rotísimo! ¡Casi perfect, Leandro! ¡Mr. Satan ahí posando! ¡No fue tan difícil! ¡Tremendo, ¡Facilito, Cell! ¡Qué grande! Decime que lo desbloqueé, por favor. El personaje más poderoso de Dragon Ball. ¡Ahí está! ¡Lo desbloqueamos! ¡Let's go! ¡Bien! Bueno, fue más rápido. No tuviste tiempo ni de preparar el café, Akem. Muy bien. Uy, ahora viene una de las mejores peleas de todo el anime. Goku Super Saiyajin contra Cell. Uy, Dios mío, lo que es esta pelea. A ver. Derrota al enemigo con el Kamehameha instantánea. Kamehameha instantáneo es el mejor ataque de Goku Super Saiyan. Me alegra mucho que se lo hayan puesto también al Super Saiyan 2 ese ataque. En el Sparking Zero. So, le dan mucho juego al Super Saiyan 2 ataque. Son Goku. Yari, omae kara yaru no. Después de darle un Kamehameha en toda la cara, ¿viste? Dale, mucha suerte en la universidad, Miguel el Gamer, nos vemos. Cierto, los Cell Junior vienen ahora, llego. Ahora sí, Gohan contra Cell y ya está, pero creo que ahora vienen los Cell Junior. Todavía queda el mejor personaje del juego. Claro que sí. Vamos. A ver, a ver, a ver. Gohan Super Saiyan contra Cell. Vamos. ¿Será que me puedo terminar esta en la saga Android hoy? A ver. Si nos apuramos, yo creo que podemos, ¿eh? Lo voy a papear. Este es el mejor Gohan de todos. Me lo voy a papear. A ver si el Tenkaichi 1 es igual que en los otros, pero debería. A ver. Uy, el tema, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Ya empieza bueno. Ese es un temazo. No, se tildó de nuevo. Me cago en todo. Ripió. F en el chat otra vez. ¡Maldición!
Goku a... Y explota. Vamos de vuelta. Oh shit. Here we go again. Menos mal que lo guardo, Menos mal que lo guardo siempre, Porque si no fuera por eso, me pegaría un tiro literal. Bueno, a ver si llegamos. El emulador es traicionero, sí, es traicionero, Daniel. Tal cual. Vamos. Que yo no lo daño. Tiene demasiado poder. No sé qué tendrá mal, que está como dañado. Luego voy a chequear a ver qué onda. Debe ser alguna configuración, algo raro. Tengo que verlo. Pero como ya tengo la partida empezada acá y la partida guardada, ya creo que no lo voy a poder corregir hasta que me lo pase. Ya los otros juegos después, bueno, ahí lo veré empezar en otra configuración y tal. Vamos. ¡Oh! Dale, que me quiero papear a Cell antes de irme. Me quedan 20 minutos. ¿La viste, Popo? Dale. Vamos. Mr. Popovich. Vamos. ¿Eh? Vamos, que se puede. Vamos. ¡Yoy! ¡Hajime! ¡Hacenco! ¡Pero si te gojan, por el amor de Dios! ¡Te salvó esa roca, literal! Murió. No fue perfecto. No habrá tocado nada. Nada me habrá tocado. F por la cual. A casa, célula. A casa. GG. Ya lo que vamos a hacer perfecto. Perfecto. Muy bien. Uy, no. Esto, acá es cuando se alarga. La pelea de todos contra los Cell Jr. Básicamente van a poner cada personaje contra un Cell Jr. Acá es cuando se alarga el modo historia. Yo digo, ¿por qué falta tanto? Si voy 63%, ¿por qué falta tanto? Acá este es el problema. Ya. Goku, después abajo seguramente está Vegeta, Piccolo, Yamcha, Tenshinhan, todo, boludo. Porque vamos a intentar despacharlo lo más rápido posible. Vamos con Goku contra Cell Jr. Ok, esta va a ser mi última pelea, luego viene Javi Wario a terminar lo que empezó. A ver. ¡Yoy! ¡Hajime! ¡Oh! Tremendo macaco, se apagó toda la cara. ¡Cómo chillan! ¡Madre! ¡Enano! ¿Por qué grita así? Ahora sí que le pegó. ¿Qué pasa el siguiente Cell Jr.? ¿Qué pasa el próximo Cell Jr.? ¡Que me lo papeo! Parecen tus hijos, ¿crees, Javi? Gritan como yo, como Javi Wario, ¿verdad? Ok, ahora Vegeta. ¡Me voy, Wario! ¡Gracias a todos! ¡Gracias por invocarme! ¡Los quiero mucho! ¡Bye, bye, chavales! ¡Adiós!
hemos vuelto. Ok, vamos a continuar entonces con Vegeta ahora contra Cell Jr. Y ya se cagó todo. ¿Viste? Es que es increíble. Es que es increíble. El emulador es como que anda, pero a los tumbos, ¿eh? Es que es tremendo cómo va la cosa. A ver, voy a intentar por lo menos una más. Y ya me voy retirando por el día de hoy, así ya vamos viendo el hashtag. No llegamos a terminar la saga Android por hoy. Una lástima. Pero igual hicimos bastante, ¿eh? Bastante. Javi, ¿vosé odia a Alice Dukovka Turci? Yo la odio. Maldita Alice. ¿Cómo la odio? Arre que no sé portugués. La odiamos. Claro que sí. Todos los días me levanto y digo, ah, Alice, cómo te odio. Yo te juro que esa gente no sé dónde sale, ¿eh? Debe haber una secta por ahí, escondida. Odiamos a javiwario.com o algo así. Por cierto, gente, no sé si vieron el horario semanal. Esta semana tenemos directito de la Among Us, ¿eh? Con los nuevos modos que salieron. Va a haber muchos invitados. Así que va a estar entretenido. Mañana no hago stream. Mañana me voy al cine, gente. Luego de tanto tiempo, invité a mi esposa a ver Intensamente. Así que nos vamos a ir los dos a ver Intensamente 2. Vamos a ver qué tal. Todos nos hablaron bien de esa película y digo, bueno, vamos al cine. Cualquier excusa que tenga para ir al cine, voy. Así que mañana no prendo stream. Prendo el miércoles, que vamos a estar haciendo... ¿Qué vamos a estar haciendo el miércoles? ¡Ah! Sale Bison en Street Fighter 6. Sí. Sale el Bisonte. Vamos a hacer su World Tour, su arcade. Y luego, si sobra tiempo, lo que sobre estaremos haciendo Multiversus. Chris Inks ha activado esta carta. Hoy presentamos el juego No Para de Tildarse. Date prisa, Goku. Vamos contra el Cell Jr. Vamos. ¡Hajime! Me cago. ¡Cuidado! Ahí los leo, ¿eh? No, te puedo creer, justo me agarró la plataforma. ¿Ya? ¿Y Juan? ¿Cómo grita, boludo? Me va a matar, ¿eh? ¡Curri! Dale, dale. Listo, ganamos. Pumba. GG. Acá está el Junior, perfecto. El SUS es el jueves, sí. El miércoles tenemos Street Fighter 6, como le digo, con el Bison. Y si sobra tiempo haremos Multiversus, que tengo que pasarme la última fisura que me queda, la última dificultad, el último que me pasa. Literal, ya me superé todo lo demás. Bueno, lo vamos a dejar por hoy. Tenemos que pelear con todos los Cell Jr. hasta que finalmente los hagamos papilla con Gohan Super Saiyajin 2, ¿no? O sea, lo vamos a hacer pinga. Pero bueno, vamos a continuar entonces con esta hermosa historia. Saludos, Chris MX. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Vamos con Trunks mamadísimo contra el Cell Jr. Vamos. A ver qué tal va el día de hoy. Esperemos que no se cierre porque como nos tiene acostumbrados y tal, ¿no? Bienvenidos todos, ¿cómo andan? ¿Cómo le va este día? Fresco hoy, ¿eh? Fresco acá en Argentina. Acá está el Trunks mamadísimo. Va a pelear contra un Cell Jr. Increíble lo fuerte que eran y que son los Cell Jr. Ya empieza con esa mierda. Ya empieza con esa mierda de ataque, boludo. Lo único que sabe hacer, ataque de cometida. Ahí. ¿Es la primera vez que jugamos con este Trunks? No, la segunda creo. Se lo comió. No te puedo. What the fuck, ¿cómo me esquivó? Lo tenía al costado. Cualquiera, ¿no? Lo tenía al costado. No sé cómo mierda me lo esquivó, Bien, esquivado. ¿Ya no me agarras? Lo malo es que Trunks necesita cargar un huevo para hacer ataque. A
A ver si puedo hacerle el ataque final, estaría bueno. Ahí, tirale, tirale. No te puedo creer que la Zunda super onda expansiva, no sabía. Bueno, se lo copió. Bueno, me lo pasé por los huevos de cabeza pesada por suerte. ¡Qué hincha pelota! Que son los ataques rápidos acá en este juego, son inbloqueables. Que los pueden spamear bien, bien spameados. ¡Otro, otro, otro! Puta madre, me olvidé que era la onda. ¡Pará con esa mierda! Bueno, me va a matar así, eh. Me va a matar así, eh. No puedo creer. No sé qué pasó ahí, ¿eh? Pégale, pégale, pégale. Bien, falló, falló. Cayó en el bait. Bien. Otra vez. Bien. Malditos Cell Junior culeros. Cuestan, ¿eh? Cuestan. Bienvenido, Luigi. ¿Cómo andamos, señor Luigi? Bienvenido al stream. Bien. Seguimos. Velocidad por dos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ni la pensó, de una a un rush attack, ¿no? Es que en este juego te los spamean a morir. Ok, ahora vamos con Piccolo. Piccolo contra un Cell Junior. Después no me digas que tengo que jugar con Yamcha y Tenshinhan también. Está muy complicado, si tengo que jugar con Yamcha y Tenshinhan también, la concha de verdad. Sobre todo con Yamcha, pero bueno. Vamos con Piccolo. Tenemos que matar a todos los malditos enanos. A todos los malditos enanos, como le dice Piccolo también, justamente. Esos enanos son re fuertes. Los enanos no tienen que tener derechos. Mira, pensé, onda destructiva de la pinga. ¿What? ¿Mi vientito? ¡Es muy enano! ¡No le hace nada! No, los enanos son ilegales. No, dale. Estaba levantando justo, boludo. Justo me estaba levantando, que parece. ¡Corre! Perfecto. Hijo de tu madre. Deja que se aleje nomás. ¡Toma mis granadas infernales! ¡Bien! A la mierda, lo hicimos repinga, ¿eh? Bien, ya me alcanza para el pase de la siguiente temporada de Multiverso y ya casi completo la maestría con Shaggy. ¡Bien, señor Luigi! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Hoy, si me da el tiempo en stream, les voy a mostrar lo que les iba a mostrar ayer, pero me olvidé. No, ayer no. ¿Ayer fue? ¿Ayer fue que estuvimos con Gara? No, antes de ayer. Que me olvidé, la verdad. Tengo que mostrarlo. Krillin ahora, la coña. Esto es Haywario versus los Cell Junior con distintos personajes, literal. Muy bien. A ver si llegamos y les muestro lo que tengo. Que va de la mano con Multiversus. Dale, Javi, metele voluntad. Eso estoy haciendo, bro. Eso andamos. En eso chambearlos. Ojo, verte jugar al Tenkaichi me llena de satisfacción. Pienso que si jugáramos me ganaría fácil. Te digo, es cuestión de que practiques lo suficiente en el 3 para que llegues lejos en la Copa Pistón. Ah, muchas gracias, pero ellos juegan en competitivo. Yo nunca me metí a ese mundillo. Así que lo dudo. La huella me va a ganar. En este juego, este ataque es inbloqueable. Si tú cubriste, pega igual. Por eso no sé. Lo único que puedes hacer es golpear, pero viene tan de la nada, ¿viste? Viene tan de la nada que no sabes a dónde ponértelo, ¿viste? ¡Cómela! No, fallaron todos, Krillin. ¡Mira su trabajo, Krillin! Ahí va. ¡Taioken! Listo. Está ciego, no nos ve, no nos ve. No nos ve, no nos ve. ¡Cabe, cabe! Perfecto. No nos ve, no nos ve todavía. Tírale, tírale. La concha, Krillin, pegale. Concha de la madre. Yo al torneo estoy empezando a llevarme uno con Taioken, boludo. Es muy útil.
pero todavía no me lo decido. Tengo solamente tengo duda en un personaje de mi tercia para el torneo de la próxima semana. ¡Yenson! A la pinga, partido. A casas el Junior. Muy bien. Los renanos, ah no, ese es otro juego. Ese es otro juego que me... Ese stream no lo pude ver completo, me empecé a sentir malísimo. No, sí, bueno, duró muchísimo. El stream de extensible duró mucho. También me compré el collar de Deadpool y Wolverine. No, buenísimo, bro. Ya falta poco, ¿eh? Falta menos para la película. Yo ya tengo mis entradas anticipadas, por suerte. Y toca esperar para el día del estreno. No compré nada de lo que viene siendo merchandising, pero sí voy a ir a ver la película. Ok, ahora con el Chamchas. A ver, ¿qué tal vamos con el Chamcha? Ok, vamos. Vamos. Vamos, Chamcha. Está listo. Me voy a empezar haciendo una... ¡Uy, aunque sean tan enanos! No puedo tirarle vientito con algunos personajes. ¿Vieron el detalle de allá atrás? Se ven el camarógrafo y el comentarista de la saga de Cell, boludo. ¡Qué buen detalle! Eso en el Tenkaichi 3 no estaba, me parece. No lo recuerdo. Mirá, boludo. Están ahí. ¡Tenga! ¡Ahora, Chamcha! Perfecto. Listo, mostrame tu culito. Muy bien. Perfecto. ¡Ahora! Estaba tomando agua. Deja de ser enano. A ver qué hace esto. Tengo imagen reflejada, pendejo. Hola, buen Javi, ya extrañaba pasar tus streams. ¡Hola! Si estaré apoyando a la... ¡Kamehameha! ¡Vamos! Partidos con mal arbitraje, Argentina ha jugado bien y los alentaré con todo. ¡Vamos! ¡GG! ¡Hola, Kazuki! ¿Cómo andamos? ¿Me compras la entrada? ¿Vos te pensás que yo soy un vendedor de comprar entradas de cine? ¿O me falta el Tenshin Han? Voy leyéndolos, ¿eh? Yo tengo los boletos para el estreno. Es en 3D, buenísimo. ¿Sabes que a mí no me gusta ver las películas en 3D? Yo prefiero verlas en 2D. El 3D me... No sé si es porque tengo muy buena vista, porque la verdad que no tengo mala vista, pero es como que me hace marear. O a veces, o tuve muy mala suerte con las salas 3D que fui, que me hace marear la primera y la segunda, que no lo veo completamente en 3D. Veo como la película y veo como, no sé, partículas verdes y rojas por otros lados. No sé si tuve mala suerte, la verdad. O porque por algún desperfecto de mi vista, no sé, me hace ver mal las cosas en 3D. Pero las dos veces que fui la pasé mal viendo la 3D. O sea, dije, no, no voy a ir más nunca más a ver la 3D. Voy a verla en 2D. Júmelo, Javi, destruye la columna, a ver qué pasa. No, estaba la barrera, no lo podía destruir. Lo hubiera querido intentar. Ya te van a pasar a tus streams. Saludos, estaré apoyando a la Albi Celeste en la final. Espero gane, porque se lo merece. Aunque han habido partidos con mal arbitraje, Argentina ha jugado bien y los alentaré con todo. Dale, gracias, Kazuki. Esperemos que vaya bien. Igualmente, si perdemos la final con Colombia, no hay nada para reprochar. Colombia tiene una selección increíble. De hecho, es con el único rival, yo creo que... Sinceramente no me pondría la mano así, ya, jeje, porque está jugando muy, pero que muy bien Colombia. Así que no habría nada que objetar si perdemos con Colombia. Obviamente la selección argentina algún día tiene que perder, ¿no? Estamos acostumbrados a ganar. Sí, es mejor en 2D. Sí, te creo, el 3D a mí también me jode. No sé cómo hace la gente para ver en 3D. No sé si por mí o qué onda, pero te juro que no sé. Vamos. Perra. Tiró un macaco con zampón toda la castilla. No, son enanos. Malditos reinanos.
¡Dodonpa! Es increíble que Ten Shin Han, el moveset de Ten Shin Han es tan bueno que ni lo tocaron. Y en los parques internos sigue siendo exactamente el mismo. ¡Kikoku! No tiene ningún ataque nuevo que Ten Shin Han. Todos los tiene exactamente lo mismo. ¡Kikoku! ¡Todo! ¿Listo? O sea, menosprecias a Chile, se me cayó un ídolo. Es broma. No, Chile jugó muy bien. Chile jugó muy bien. Hizo un partido cerradísimo. Chile y Ecuador hicieron un partido muy bueno. Los dos cerrados. No le podíamos entrar por ningún lado. Yo a Domenic le decía, porque ella es de Ecuador, le decía... Yo prefiero jugar con México porque sé que voy a tener más oportunidad de ingresar, porque no se van a meter todos atrás. En cambio, con Chile y con Ecuador pasa eso. Y a Argentina siempre le cuesta ese tipo de rivales. ¿Por dónde entrarle? Lo único bueno de ese tipo de rivales es que si vos haces un gol, ya está. ¿Viste? Es como que hasta ahí llegaste. Y se me acaba de tildar el juego. La puta madre. No, lo guardé muy rápido. Pero bueno. Haces un gol y decís ya está. Porque no, los equipos que se cierran atrás después no pueden atacarte. De hecho, si te das una idea, Chile no pateó al arco hasta el minuto 75, creo. Más o menos. Y lo mismo pasó con Ecuador, que después al final nos termina empatando. Pero bueno, son diferentes estilos de juego. No es que uno es peor que el otro. Es tener y jugar con las armas que uno tiene. Es como elegirse un personaje y quejarse. No, este me está tirando un montón de proyectiles. No, este está haciendo esto. Bueno, pero el personaje es así, capo. Esto es lo que yo tengo. Esto es con lo que sé jugar y voy a jugarte así. O querés que me deje ganar y me metas goles por goleada, ¿viste? Es la típica. ¡Se me tildó! ¡No! Bueno, hay que pelear contra Cell Junior otra vez. ¡Hola, Mati! Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo anda mi chileno favorito? Hola también, Mani Manito. ¡Bienvenido! Bienvenido, Mani Manito. Saludos. Se me acaba de tirar el juego, pero feo, ¿eh? O sea, no responde ni la PC. Se acaba de morir. Absolutamente. Acaba de ripear. Voy a tener que abrir el administrador de tareas, capaz. Entre duelos de Chile versus Argentina se resume el primero en hacer gol gana. Literal, sí. Porque las únicas veces... Que Chile nos ganó, justamente fue por eso. Que no pudimos hacerle goles. Y bueno, lamentablemente para nosotros, y fortuna para ellos, pudieron ganar, ¿no? Fue en 2015-2016. Finales que hasta el día de hoy siguen doliendo. Obviamente no duelen tanto como en ese momento, pero sí siguen doliendo. La verdad que tuvo su selección, su camada dorada ahí, Chile, y la supo aprovechar. Pero yo siento que le está costando mucho a Chile renovarse, como que le cuesta soltar esa generación dorada, ¿no? Y veremos si en el futuro se puede renovar, pero es muy difícil, es muy difícil. Bienvenidos todos, bienvenidos, ¿cómo andamos? Bien, ahí está, ahí prendimos de nuevo porque estaba complicado, ¿no? Se había bugueado, tuve que abrir el administrador de tarea para cerrar el programa y todo. No, sí, siempre me pasa lo mismo. ¿Saben por qué no cambio esto? Porque ya avancé la partida y la tengo guardada. Entonces, si yo quisiera seguir el Tenkaichi 1 en otro lado, tendría que empezarlo desde cero. Por ejemplo, el Tenkaichi 2 ya lo voy a hacer desde la Play. No lo voy a hacer desde la PC. Voy a jugarlo directamente en la Play para que ya no haya problema. Pero Tekachi 1 ya lo quiero terminar en esta PC porque tengo los datos guardados. Así que vamos a estar así un buen rato, gente. Guardar, salir, guardar, entrar. Y así. Entra, sale. Muy bien. Después en el partido de hoy de Colombia y Uruguay, por lo que pude ver, porque pude ver muy poco. La ventaja que va a tener Argentina es que Colombia jugó todo un tiempo con un hombre de menos. Y eso, aunque no te creas, cansa. La cansa. Seguramente en el segundo tiempo Colombia ya vaya sintiendo ese desgaste, ¿no? Y bueno, qué decir de jugador expulsado que no va a poder jugar contra Argentina. Eso también es otro.
Pero bueno, Argentina no, ya salió campeón porque lo arregla la FIFA y bla, 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 bla. Que siempre es la, el meme, ¿no? Ya se hizo meme, yo ya me río, boludo. Que, ah, la Copa está arreglada para Argentina. Igual que la Copa del Mundo que estaba arreglada para Argentina, igual que todo. Capo, si la Copa hubiera estado arreglada para Argentina, Ecuador no te mete un gol al último minuto. Aparte de que en la Copa América no hubo ninguna jugada que vos digas, esta jugada pudo haber cambiado el rumbo del partido, o pudo haber cambiado algo, eso, un penal o algo por el estilo, ¿viste? No hubo nada. Lo único que hubo fue reclamos de amarillas, de rojas y cosas así que si pasaba no cambiaba nada tampoco. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cuando uno gana todo, todo el mundo quiere que ese que gana todo pierda, le vaya mal. ¿Entendés? Es así. Es así con todo en la vida, la verdad. ¿Tú qué? Pero si estaba gastando bastante vida. Teca. Ahí está. Dale. ¡Tírale! ¡Dodonpa! No te puedo creer. No, mi Solar Flare. Los que dicen que la Copa América está arreglada para Argentina son los mismos que dijeron eso en 2015. Venga. Y los que dijeron lo mismo en el 2016. Yo no me olvido. En el 2016 dijeron, ah, le armaron una, la Copa Centenario, se la armaron a Messi para que la levante y la gane. ¿Y por qué no la ganó la concha de tu hermana? Ojalá, boludo. Y no pasó. O sea, era Centenario, literalmente se cumplían 100 años. No todos los días se cumplen 100 años. Hicieron la Copa de nuevo, los mismos finalistas, y no, y Messi no la pudo levantar. Es así, siempre pasa eso. Uno se ríe, ¿no? Yo ya lo tomo con humor. Cuando me dicen, no, la copa está arreglada, yo les digo, ojalá, así me den 5 penales, ¿no? Ahí está. Vamos con Gohan Super Saiyan 2 contra Cell Junior. No sé cuántos serán, pero sale uno solo, ¿eh? Los Cell Junior gritan como vos, pero con una apretada de huevo. Es verdad, están como todo distorsionado. Gritan como yo, como pero como el Robo Wario. Hola. Dale, con Gohan lo tendrías que papear a eso. Hola. Madre. Hola, Epic Red Bird. ¿Cómo andamos? Bienvenido. A cargar aquí. Ok, Gohan Super Saiyan 2 no tiene ataques de acometida en teoría. ¡Super Kamehame! De Brasil, todos querían que Chile perdiera. Y ahora es en Argentina, pero mi consuelo es que Chile será campeón de la Centenario hace 100 años más. Bienvenido a Epic Redbird. En la Copa Sí, es verdad eso. Cell Perfectio, Cell Junior lo tenemos. Facilito con Gohan Super Saiyan 2. Facilito. Y mirá, vos fijate que la Copa América va a ser recién en 2116, boludo. O sea, tiempo para que alguien la gane de nuevo, la copa esa dorada que solo sale una cada 100 años, está difícil, ¿eh? Así que sí. Vamos a estar en la tumba nosotros ya ahí. Ok, Gohan Super Saiyan 2 contra Cell Perfecto. Derrota al enemigo con el Super Kamehameha. Perfecto. O sea, ya básicamente lo tengo que hacer pinga de, al final. Están diciendo que está arreglada para Colombia, pero se olvidan que juegan con uno de los mejores equipos del mundo, así estoy apostando a Argentina. Colombia no, que va a estar arreglada para Colombia. Colombia tiene un equipazo, llegó muy bien a Masako, honki de kono watashi o taoseru. Te voy a romper el orto, celular. Omotte iru nja nai daro na.
Vamos a matar a Sibla. ¡Hauser-sa! ¡Vamos! ¡Yoy! ¡Hajime! ¡Déjame acercarme! Ok. ¡Es quien sal! Pegarle un cabeza abeja. ¿Qué? ¿No tiene cabeza abeja simple acá? ¿Ahí que tiene con arriba el triángulo? Mazengo. Es raro ver a Gohan Super Saiyan 2 con Mazengo. Estoy tan acostumbrado a otra cosa. Bien, me está volando esto. Creo que con el ataque final lo matamos. No. ¿A dónde vas? ¡Ahí mostró ese culito, Cell! ¡Perfecto! En todo el culo de Cell. Ahora cuando vomita. 18. Y la vomita toda. Ahora cuando la vomita toda y se vuelve gordo y explota, ¿no? Facilingo. Bro, realmente sintió el verdadero terror. Exactamente. Mostró todo el culito y le tiré todo el Kamehameha en el orto. Bien, de lo que haga que cojan Super Saiyan 2. Muy bien. Javi, ¿ya viste lo de Samurai Jack y las nuevas skins futuristas? Las nuevas skins no, lo de Samurai Jack sí me enteré. Pero bueno, eso era obvio, ¿no? Ya se venía hablando hace tiempo. Mirá. Vegeta Super Saiyajin contra Cell. Esto es porque mataron a Trunks. Acaban de balacear a Trunks, gente. Y ahora tenemos que pelear. Esto en realidad nunca pasó. Bueno, pasó, pero no fue ni una pelea, boludo. Fue una patada y a casa Vegeta, boludo. Y después lo iban a matar y por eso Gohan pierde el brazo. A ver. ¿Cómo que va? Volvió con la teletransportación y dijo ¡pum! ¿A quién maté? A Trunks. Bueno. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y ahí Vegeta se recaliente, pero igual lo manda a dormir, boludo. Lo duerme. Tengo que dejar. Tengo que sobrevivir encima, porque va a sacar un huevo de vida, ¿eh? La mejor forma de sobrevivir siempre es golpeándolo. No importa si tenemos desventaja. Es la mejor forma de sobrevivir. ¡Uah! Pero mira lo que me sacó, boludo. ¡Salí, Vegeta! ¡Salí de ahí! Morí. Una locura. Es una locura. Va a costar esta, ¿eh? Esta sí va a costar porque odio la de sobrevivir. Porque la desventaja de poder que hay siempre es muy abrumadora. Ok, no voy a tener que atacarlo tanto. Voy a tener que atacarlo, tirarlo lejos y escapar. Atacarlo de lejos y escapar, y así. Tengo que aguantar solamente 60 segundos. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! ¡Solo son 60 segundos, Vegeta! ¿No crees que me voy? ¡Ahora sí! ¡No te puedo creer! Aprovecho que hice mi onda explosiva y me cago. ¡A ver, Sil! ¡A volar! Tirásilo. ¡Tráiganle una falda a la niña! ¡Cállate, Trunks! ¡Vos estás muerto! Estoy tratando de vengar tu muerte, Trunks. Que creo que el ataque es el Big Bang. ¡Big Bang! Bien, por eso. La puta madre. Iba a decir, por eso me perdió de vista, me dijo Terra.
Me perdí ahorita. 14 segundos, vamos. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sokomade! ¡Bien! Aguantamos. Tanto power up al pedo, Cell. Tanto power up al pedo, mira. Vino mamadísimo, mató a Trunks y se perdió con Vegeta, boludo. Super Vegeta, Super Saiyan. Perfecto. Facilito y pa'l lobby. Pa'l lobby. Bien, ¿qué me queda? La batalla final. Gohan Super Saiyan 2 contra Cell. Perfecto, perfecto, bien. Esta vez es perfecto, 100% real. No fake un Link Media Fire, boludo. Ahora sí es perfecto. Vamos. ¡Vas a morir, Cell Perfecto! Ya va siendo hora de que me muestren a Cell Perfecto y a Gohan Super Saiyan 2 en Sparking Zero, ¿eh? Me parece, ¿no? Bandai. Yo te diría, Bandai, que ya va siendo hora. Un trailercito ahí, pum. En el stage de Cell acá. ¿Qué es lo que pasa? Tan solo me alegro de poder vengar a mis padres. Básicamente estás feliz porque te va a romper el culo. Eso, Gohan. Hola, Naz, bienvenida. ¿Cómo andamos? It's time to kill. ¿Qué onda, Zeta? ¿Cómo andamos? Acá andamos, jugando al Tenkaichi. A ver si podemos matar al Célula Perfecto. Se acabó. No me pegues al aire, capo. ¡Soy hielo! Bien. Senko. Bien. ¡Cuidado! Ok. Ok. Tengo que hacerlo ahora, ¿eh? ¡Ahora! Muerto. Literal, así quedó mi Gohan. Muertísimo. ¡Eso! Buenas, Ale. Buenas noches. Hola, Germos. Bienvenido. ¿Cómo andan? Javi, esto es lo que creo que es. Así es. Estamos jugando Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1. ¿Cómo andamos, Ale? Bienvenido. Acá todos felices, todos contentos. Superando la saga de Cell. Quedaron justo, ¿eh? Justo lo matamos a Cell. Qué buena música tenían estos juegos, por favor. Es muy bueno el soundtrack de este juego. Espero que en Sparking Zero vengan todos. Uy, todos los temas que estuvieron los Tenkaichis anteriores. Sería genial. Bienvenido, bienvenido. Qué buena pelea. Me potencié diré que me deja justo, ¿eh? Tras el sacrificio de Goku, los guerreros Z derrotan finalmente a Cell, la forma de vida definitiva. Tras salvarla nuevamente la Tierra, vuelven a disfrutar de la paz durante algún tiempo. Pasarán 7 años antes de que el universo se vea envuelto en el terror de Majin Buu. Eso, sigue la saga de Buu, vamos a guardar. Vamos a guardar que luego se nos quita. Un poco cutre ese Kamehameha padre hijo. Es el 1, hay que tenerle paciencia, es el primero de todos. Ya después vamos a upgradear en el 2 y en el 3, no te preocupes. Bueno, 100% saga de Cell, saga androide, como